Mi nombre es profesora Lovette Martínez de Terry. Soy la coordinadora o soy la presidenta de la organización de cayucos de vela. So why you think you gonna win? Confidence in the Dory and the Dory move good. Yeah? Yeah. Hey, so why the Dory more better than the rest of them? I don't know. To my confidence, I know that the Dory one good and the other one. Yeah? Yeah. Yeah. Ahorita estamos teniendo la quinta competencia de cayucos de vela. Tenemos tres categorías, A, B y C. ¿Tiene canalete? ¿Qué canalete? ¿Te abriendo canalete? ¡Se abran! ¡Abranse! La idea es de que a partir de la salida, ellos recorran la mayor parte de la bahía hasta el sector aquí donde que se encuentra a mi espalda, que es la isla de Half Kiwi. Realmente es un cayo, Half Kiwi. Popularmente se le dice Half Aquí. Entonces ellos tienen que llegar hasta aquí, donde hemos puesto esta boya, ¿verdad? Y dar la vuelta, se le entregará un banderín a los primeros, se le entregará un banderín a los primeros seis, cada uno, a los primeros seis cayucos que den la vuelta, y tienen que llegar a la meta, el que llegue primero gana. Se premiarán a los primeros tres lugares. Primer lugar de la categoría B. Bueno, siempre todos los que participan quieren ganar primer lugar, pero eso nosotros sabemos que es imposible. Entonces siempre tiene que ganar el mejor. Bueno, en esta situación, fíjense que aquí es como una rifa. Aquí vamos a participar y el que tiene más experiencia, el que vote que trepe más, ese tiene posibilidades de ser el ganador. Vamos a ver, ahí el que gane el mejor. Todos hacemos lo posible por ganar. ¿Por qué este cayuco es más rápido que los otros? Porque tiene mejor figura. Corre bastante también, le tenemos confianza pues. Come on, I find your baggy get wet.
es la categoría, C. De parte nuestra, la Alcaldía Municipal de Bluefield, bienvenidos, y la música suena así. ¿Y cómo te sientes? Me siento bien, alegre. Yo confiaba en Dios, man, y en el voto también, que yo iba a ganar. Yo te dije que iba a ganar. Claro. Entonces, I was gonna win. Tranquilo porque ganamos. Ah, sí, porque ganamos el primer lugar peleado y en el punto lo ganamos. Quiero darle las gracias muy en especial a todos los patrocinadores que si no fuera por su apoyo esta actividad no hubiera sido posible. Yo quiero también darle las gracias especialmente a la licenciada Lourdes, que nos acompañó en todo en la actividad. Quiero darle las gracias a la alcaldía, quiero darle las gracias a Feniremo Nacional, un saludo al señor Gerardo Álvarez, que es el presidente de Feniremo Nacional. Gracias, público presente, y le esperamos.